העולם אשר קידש שם מבודה וציפנו להדליק נר חנוכה. A los crueles y bárbaros asesinatos, violaciones y secuestros se ha sumado el vergonzoso silencio de algunos y el doloroso odio de otros que nos retrotraen a los peores episodios de nuestra historia. Se hace difícil celebrar una fiesta cuando no estamos todos, cuando nos faltan tantos, las más de 1.400 víctimas de la masacre, los miles de heridos, y de los más de 100 rehenes que aún se encuentran secuestrados en manos de Hamás, nos recuerdan lo frágil que es la vida y lo vulnerable que es la paz. A mis amigos en Israel, que sigan encendiendo estas velitas para que pronto el año que viene se pueda hacer unas velitas también celebradas en paz. Yo creo que no olvidar que el shalom, el salam, es lo más importante para todos.